En segundo lugar, priorizaría la relación de Brasil con África y entre América del Sur y África. Había un complejo de vida lata. Existía un complejo de perro callejero en Brasil, una parte de la prensa brasileña, una parte de la élite brasileña que consideraba que todo sucedería si fuesen apenas si solamente nos relacionaríamos con la Unión Europea o con Estados Unidos. América del Sur no existía, ni América Latina no existía, África, los países árabes tampoco existían para ellos. Y yo creía que sí, se podía cambiar la geografía comercial y política del mundo si creíamos en nosotros mismos. Y no era un discurso fácil. Y cuando yo vine aquí con el presidente Toledo. Cuando vine y me reuní con el presidente Toledo cuando firmamos el Tratado de Acuerdo Estratégico, me acuerdo cuánto me criticaron. ¿Para qué eso? ¿Para qué alianza estratégica con Perú? ¿Por qué no lo hacemos con Alemania? ¿O con Francia? Pero el tiempo se encargó de mostrar lo que aconteceu, de probar qué sucedió. Y yo espero que los amigos de y espero que los amigos de la prensa puedan retratar no lo que yo diré, sino lo que habló, lo que dijo el representante de los empresarios. Para mí, ya me siento satisfecho. Pero además de eso, voy a dar algunas cifras para justificar por qué estoy recorriendo América del Sur, América Latina y África, discutiendo con los empresarios, sindicalistas, estudiantes y políticos. Cuando yo llegué no gobierno brasileño, al llegar a la presidencia de Brasil, las relaciones de Brasil con los países del Mercosur eran de tan solo 9 mil millones de dólares. 10 años más tarde, ese flujo comercial ascendió a 42 mil millones de dólares. La relación entre Brasil con América del Sur, al llegar a la presidencia, era de 15 mil millones de dólares, mientras que hoy ese flujo comercial subió a 70 mil millones de dólares. Brasil y América Latina tenían un flujo comercial de 20 mil millones de dólares y actualmente ese flujo comercial es de 90 mil millones de dólares. El comercio entre Brasil y Perú era de 656 millones de dólares. Hoy asciende a 3.700 millones de dólares. En la actualidad tenemos en Perú unos 6 mil millones de dólares y solo en el 2012 se invirtieron directamente 1.240 millones de dólares por parte de empresas brasileñas en Perú. La inversión de Perú en Brasil ha llegado a 720 millones de dólares. Cito esos números porque son necesarios para darnos cuenta de que con un poco de voluntad podemos concretizar las cosas. Y en mi opinión, la relación entre Brasil y Perú todavía no ha alcanzado ni siquiera el 10% de todo su potencial en los próximos años. La oportunidad de inversiones en Perú son excepcionales. Las oportunidades de inversión en Brasil son excepcionales también. Creo que ambos países viven momentos extraordinarios con una combinación, señor presidente, que me parece que revolucionará toda la región de América Latina, porque nunca se hizo tanta política social en América del Sur como se está haciendo hoy. Nunca se ha combinado tanto el desarrollo, el crecimiento del Producto Interno Bruto de cada país con la distribución de riqueza para transformar así la población más pobre en ciudadanos de clase media, en consumidores, que es eso lo que garantiza el crecimiento de la economía. La lección que en este momento le damos al mundo es que los pobres
dejó de ser problema. No son el problema. O pobre dejó de los ser pobres estadística ya no son estadísticas para ser y se convirtieron en la solución para el crecimiento de nuestros países. Yo acho que cuando quanto mais a gente investir, quanto mais invertamos, quanto mais a gente distribuir, quanto mais distribuímos parte desse crescimento econômico a essas pessoas, vamos ter menos violência, pues tendremos menos violência, menos tráfico, menos narcotráfico, menos bandidos, menos niños en las calles, menos niños abandonados y tendremos más ciudadanos bien educados y formados. Así que creo que estos 10 años é um exemplo extraordinário. São um exemplo extraordinário. Ao chegar à presidência de Brasil, tinha uma empresa brasileira. Havia uma empresa brasileira somente trabalhando em Peru. E duas empresas. E duas empresas. Uma em Colômbia e duas em Peru. Se eu falar. Se eu. O que eu estou falando aqui. Dijera lo que les estoy diciendo aquí en otro lugar del mundo, eso no me lo creerían. No me creerían que dos países del tamaño de Perú y Brasil, que geográficamente, cuando hubo la explosión y que se creó el planeta Tierra, cuando el Big Bang y se creó el planeta Tierra, nos unieron. Estuvimos, sin embargo, 500 años en que no podíamos atravesar de un país a otro simplemente porque no había ni un puentecito por muy de madera que fuera. Ni un filme de Tarzán, ni siquiera una película de Tarzán inspiró que nuestros ingenieros, por decisión de nuestros políticos, hicieran un puente con Brasil. El presidente Ollanta es muy joven, pero debe tener mucha información. Acabé de hablar con nuestro embajador y él me contó que en el año 85, o sea, hace 17 años antes de llegar a la presidencia de Brasil, el Senado peruano aprobó, tomó una decisión de prohibir interligação física, uma relação física entre Brasil e Peru, porque o Brasil, porque era Brasil era o império, era o medo de uma doutrina separatista, era o medo de uma doutrina separatista que ao longo de séculos, que ao largo de siglos, sabe, predominou em nosso continente, todo mundo tinha que amar, e todos tinham que amar ao Deus Europa e ao Deus Estados Unidos. Quando falo assim, não pensem que eu tenho, não pensem vocês que eu tenho problema contra Estados Unidos e Europa, são os melhores sócios comerciais de Brasil e eu quero que essa aliança se fortaleça cada vez mais. O que estou tratando de fazer é la atención a la necesidad de diversificar nuestras relaciones. Diversificar nuestras relaciones para que, a gente para que así comercial tengamos mundo, acuerdos comerciales con el mundo entero, acuerdos de inversión con todos y que podamos hacer que el crecimiento económico sea la razón de ser y el bienestar de nuestro pueblo que tanto lo necesita. Pues bien. Eu tive o prazer, presidente. Eu tive o gosto, presidente, de receber o presidente. Muitas vezes, ao presidente Toledo, o presidente Alan García, e também tive o gosto de visitar este país 6 vezes, em 6 ocasiões. E eu quero aqui cumprimentar. E quisiera aqui aproveitar para saludar a Câmara Binacional de Integração Peru e Brasil, o Conselho Empresarial y el Grupo Brasil por la realización de este foro, así como por el trabajo de altísimo nivel que llevan a cabo. Estuve por primera vez aquí en agosto del 2003, después de 8 meses en la presidencia de Brasil. Firmamos en ese entonces nuestra alianza estratégica. En aquel entonces era algo y no había que me perguntasse para quê? Muy discreto, y algunos me decían, ¿para qué? ¿Qué alianza estratégica pueden hacer dos países miserables? Dos países pobres. Dos paisitos pobres. Pues bien, naquela ocasião, en aquel entonces, Perú assinou o acordo, Perú firmó un acuerdo de complementación económica que estableció la exención gradual de tarifas en la importación de productos
peruanos en los países del Mercosur. Desde 2012. Desde el 2012. Es un dado que me orgulla mucho. Y este dato me llena de orgullo. Es necesario saber si está funcionando al 100%. Porque muchas veces pensamos que lo está. Algún burócrata, pero algún burócrata no lo deja funcionar. Pero desde el 2012, prácticamente todos los productos peruanos entran al mercado brasileño con tarifa cero de importación. En el 2017, lo mismo debe suceder con los productos brasileños que entran a Perú. Para impulsar y reequilibrar el comercio entre nuestros países, Brasil creó el programa de sustitución competitiva de importaciones. Así, Brasil empezó a comprar en Perú una serie de productos y servicios que antes se importaban de otros países. Brasil y Perú firmaron en febrero del 2006 un convenio para evitar la bitributación de ciudadanos y empresas con actividades en ambos países. Vean ustedes qué bárbaro, transitar, circular entre Brasil y Perú sin necesidad de mostrar un pasaporte. Me acuerdo que en la década de 1980, yo pasaba por aquí, por Perú, para ir a Cuba. Era el único camino que había para ir a Cuba en aquel entonces, y también para ir a Nicaragua. Y me acuerdo que era muy desagradable cuando uno decía que era de Brasil y bajaba en el aeropuerto aquí en Lima, y cómo desagradable era ser peruano y bajarte en un aeropuerto de Brasil. La impresión que había era que ya venía un traficante, un narcotraficante. Era la impresión que había. Gracias a Dios, evolucionamos tanto que hoy ya no necesitamos ni pasaporte. Vean ustedes, somos ciudadanos del primer mundo. Con la cara de indio que tenemos, con la cara de negros que tenemos, con la cara de peruanos y brasileños, somos tratados como civilizados, como ciudadanos. O sea, eso no es cosa de Dinamarca nada más, ni de Suecia. No, también se puede hacer aquí en América del Sur por parte de gobiernos que creen en la integración. Además, las vacunas para viajes entre Brasil y Perú se han eliminado. Esas medidas facilitaron el intercambio de inversiones, así como la circulación de profesionales entre ambos países. Impulsamos a través de esa iniciativa la corriente o el flujo comercial entre Brasil y Perú, que son esos números que les mencioné. Parece poco, porque realmente podríamos hacer mucho más que eso, pero hubo un crecimiento de 464%. Y obviamente que cabe ao Brasil, le corresponde a Brasil para que esse comércio seja muito maior, para que este comercio sea mucho mayor y para que este comercio sea más equilibrado. Yo decía en el 2003, en el 2010, y lo repito ahora, comercio bueno es el que se trata como si fuera una mano de dos direcciones, una calle de dos direcciones. Yo vendo y compro, pero tenemos que tener un comercio igualitario o casi igualitario, porque no puede ser que un país cargue un déficit toda la vida. Y creo que Brasil está obligado, por ser la economía del continente, de contribuir para que la relación comercial con Perú sea lo más justa posible. Queridos compañeros, en agosto del 2003 también firmamos el memorando de entendimiento en el campo de protección y vigilancia de la Amazonía. Empezó entonces una inédita colaboración en las áreas de defensa y medio ambiente entre dos países con casi 3.000 kilómetros de frontera. Asumimos Trazamos el objetivo de preservar la paz, los recursos naturales y el uso sostenible de este patrimonio que tenemos en común y es la principal bosque tropical del planeta. Abrimos la posibilidad de que brasileños y peruanos compartan informaciones sobre el sistema de protección de la Amazonía y monitorear el tráfico aéreo en una vasta extensión. El CIPA permite identificar acciones de desmate y de degradación ambiental causado por las operaciones de minería ilegal, así como por el comercio clandestino de madera, y fortalece el combate al narcotráfico. La alianza estratégica fortaleció la amistad entre nosotros
nuestros pueblos. Para cooperación en área a partir social, de la cooperación en el área social y la integración a través de la carretera binacional. Mi segundo viaje a Perú como presidente en el 2005 fue para ser testigo del inicio de las obras de la carretera interoceánica sur en Puerto Maldonado. Me acuerdo que en esa misma época se lanzó el programa Juntos en una ciudad cuyo nombre no me acuerdo. Y cuando regresé a Brasil, había un titular en un periódico que decía: Lula participa en la construcción de una carretera. Y el periodista se ríe y dice: pero en Perú. O sea, con desdén. Pensando, los pobres, no saben lo que hacen. Concretamente, al año siguiente, y para nuestra alegría, inauguramos el puente sobre el río Acre entre los municipios de Ñapare, en Assis, Brasil, uniendo definitivamente nuestros dos países. En julio del 2011, el expresidente Alan García inauguró el último puente por el lado peruano de la Interoceánica Sur. Dos meses más tarde, la carretera se abrió completamente al tráfico. Es importante tener en cuenta que falta mucho que hacer todavía. Pero fue en ese periodo también en que inauguramos el eje multimodal amazónico que une los puertos de Bayobar en el Pacífico Norte de Perú con Manaus y Belén en Brasil. Queridos compañeros, querido presidente, el balance de 10 años de la alianza estratégica entre Brasil y Perú debe tener en cuenta todas sus dimensiones, destacando primero su importancia para la integración continental. El acuerdo de complementación económica con el Mercosur fue seguido por otros países que establecieron zonas de libre comercio con el bloque: Ecuador, Venezuela y Colombia, por ejemplo. El mecanismo de sustitución de importaciones que se creó para el comercio entre Perú y Brasil inspiró el modelo que hoy adopta el Mercosur con respecto a todos los países asociados. Con el impulso de aquel acercamiento inicial, realizamos en Cusco en diciembre del 2004 la histórica reunión presidencial que dio origen a nuestra querida UNASUR. Perú, por lo tanto, es la cuna de UNASUR, que congrega a 12 países, una población de 400 millones de habitantes y un PIB de 5 billones de dólares. No es poco. Además de ser un país históricamente abierto a la coexistencia con pueblos de los más diversos orígenes, Perú tiene un papel estratégico en la integración sudamericana, debido a su posición geográfica que se extiende desde los Andes hasta la Amazonía. Nuestro reto ha sido ir más allá de la vocación histórica y de las buenas intenciones de los gobernantes y construir en la práctica la integración de pueblos, países y mercados. Si dependiera solamente de la vocación y de las buenas intenciones y de héroes como José de San Martín y Simón Bolívar, los países de la antigua América española y portuguesa estarían unidos hace por lo menos dos siglos. Sin embargo, transcurrieron más de 500 años para que se construyera el primer puente uniendo a Brasil con Perú, dos fases de la misma América del Sur que durante tanto tiempo se dieron las espaldas uno al otro. Inclusive después de la conclusión del puente sobre el río Acre y construidos miles de kilómetros de carretera, persisten obstáculos burocráticos para el comercio. La primera exportación de cebolla cosechada en Ica, en el Pacífico, hacia Río Branco, en Acre, en octubre del 2011, tuvo que superar otros obstáculos: la burocracia. Como dicen ustedes en español, burocracia. Era necesario, vea usted qué absurdo, presidente, vea usted qué absurdo. Era necesario presentar un documento de una oficina de salud con sede en Brasilia para que autorizara la entrada del producto en Brasil. Y eso tardó algún tiempo.
Para que el presidente entienda, hoy por la mañana yo llamé al gobernador Viana del estado de Acre para enterarme un poco de la puente, del puente. Me quedé indignado porque cada mes yo hablo con Tiago Viana y le pregunto, ¿cómo está el puente? ¿Cómo está la oficina de los inspectores de salud? Ya el Tesoro Nacional se instauró, ya hay un inspector del Ministerio de Agricultura allí, ya tienen la Agencia de Vigilancia Sanitaria, se hizo ahora un concurso, creo, me dijo él. Para el Tesoro Nacional, y dije, pero ya está funcionando. No, presidente, todavía está demorando mucho. Hay productos perecederos que están hasta 8 días esperando para poder entrar. Vean ustedes qué falta de sentido, no tiene lógica. Compramos cebolla en Acre, en São Paulo, para Acre, en São Paulo, y llega a Acre prácticamente a 8 reales, $4 por kilogramo. Y compramos cebolla aquí mismo en Perú, que está a 200 kilómetros, y que llega por 2 reales o $1 el kilogramo. No tiene explicación lógica, simplemente la falta de buen sentido, de sentido común. También llamé hoy por la mañana a la presidenta Dilma, presidente, ya la llamé y le conté del puente. Y le conté de la falta de los inspectores. Y me dijo, déjamelo a mí, que yo voy a llamar a los responsables para resolver eso. Yo fico muy feliz porque... Yo me pongo muy contento. La población de Acre... Ya empieza a consumir verduras y hortalizas que se producen en Perú. Y no depende exclusivamente de los productos que vienen desde el sur de Brasil, que están a más de 3.600 kilómetros de distancia y demoran días para llegar. Y por ello suelo citar el ejemplo de la cebolla dica para demostrar la importancia de las decisiones prácticas en un mundo tan competitivo como en el que vivimos hoy, independientemente de crear la cultura de la integración. En nuestras burocracias, el comercio y las inversiones siempre tratan de superar barreras. El tráfico de la carretera interoceánica del sur ya correspondía en el 2010 al que se había previsto que sucediera en el 2015. Así que nos adelantamos en 5 años el tráfico por la carretera interoceánica. De acuerdo con los datos de la OSTRA, las ventas de los productos de Perú a Brasil triplicaron en los últimos 10 años en un ritmo más acelerado que las importaciones. Además de la agenda tradicional, con productos como cobre, zinc, plata y plomo, Perú empezó a venderle a Brasil ajo, cebolla, papa, pescados, salado y fresco, cemento, películas de polipropileno, entre otros. En los últimos 2 años, nada menos que 75 productos como uva y mango que nunca se habían exportado a Brasil empezaron a formar parte de nuestra agenda comercial. Pero nuestra balanza comercial no refleja todavía el potencial que puede desarrollar ambos países. Brasil es actualmente el tercer mayor proveedor de productos importados de Perú, después de Estados Unidos y China. Pero solamente es el 11º destino de las exportaciones de productos peruanos. Eso quiere decir que tenemos que trabajar mucho aún. Los avances alcanzados en el comercio bilateral comprueban que se puede, además de ser necesario, ampliar las transacciones para hacerlas más equilibradas en la balanza comercial. Meus compañeros, da mesma forma que o fluxo como el flujo bilateral, el flujo de las inversiones entre nuestros países ha aumentado y crecerá cada vez más, especialmente si nos empeñamos en hacer una planificación conjunta. Las inversiones brasileñas en Perú se cuadruplicó en los últimos 10 años, impulsado por la alianza estratégica que hoy cumple 10 años. Las inversiones acumuladas también han crecido y ya cité el número de esas inversiones. Hay muchas inversiones y por eso quiero destacar el papel de los empresarios en ese sentido. Presidente, usted tiene 2 años en su mandato. Eso demuestra que lo cual demuestra que el tiempo urge, principalmente aquí en Perú, donde no hay reelección.
Porque el mandato es una cosa engraçada. El mandato es algo muy curioso. El mandato es muy corto para quien está en el gobierno, pero demora mucho para quien está en la oposición. O sea, y muchas veces nosotros no percebemos. Muchas veces no nos damos cuenta de que el mandato es un producto perecedero. Como si fuera la manteca o la mantequilla que compramos, que tiene una fecha de obsolescencia desde el día de la posesión hasta la salida. Así que son 4, 5 o 6 años para hacer las cosas que hay que hacer. Y entonces, por eso debemos aprender a contar con ellos, los empresarios. Porque, no fondo, no fondo, porque al fin y al cabo, praticidad. Los que ponen en práctica aos memorandos que los memorandos que nosotros firmamos y muchas veces no os leemos. Y muchas veces ni leemos. Porque es así, ¿no? Porque es así, ¿no es verdad? Nuestros técnicos van antes, los embajadores, asesores van antes y hacen todo lo que tienen que hacer. El presidente llega en un acto solemne, firma, confiando que está todo bárbaro y listo. Se acabó, ¿no es así? Así que si dependiera de los burócratas, tú llegas, pones el papel en el cajón y ahí está 5 o 6 años y las cosas no van adelante como quisiéramos. Entonces, ¿quién puede poner en práctica eso? Esa gente que está aquí. Esos empresarios. Porque ellos logran transformar los intereses nuestros en cosas prácticas. Ellos se prepararon para hacer los negocios. Ellos se prepararon para hacer las transacciones comerciales. Ellos se prepararon para hacer las inversiones. Así que ellos deben ser, en la práctica, los ejecutores de las cosas que nosotros firmamos. Y son ellos los que tienen que exigir también. Nosotros tenemos que crear mecanismos para que ellos puedan ser la caja de resonancia que muchas veces no sabemos hacer. ¿Cuántas veces usted participa en una reunión, se reúne con otros presidentes, como lo hacía yo, como va Dilma, y en el último momento es un corre-corre hablando con los embajadores? Por favor, dime tal número, dime tal dato, cómo está el acuerdo tal, y ahí nos damos cuenta que nadie se ha hecho. No se aprobó en la Cámara, no se aprobó en el Senado, no se aprobó qué sé yo dónde, y el mandato no espera. Siempre bromeo, presidente, este es un problema serio, diciendo que se trata de un problema serio. Y por eso debemos depositar en nuestros empresarios la confianza para que ellos exijan las cosas que nosotros firmamos. O sea, los empresarios, obviamente, que por intereses financieros también, claro. Y nadie debe sentir vergüenza por eso. Todos los empresarios tienen que ganar dinero. Y para el gobierno también es importante que las empresas ganen dinero, porque si no fracasan y muchos se quedan desempleados. A nosotros nos interesa que las empresas tengan éxito, y le corresponde a los empresarios presentar a nosotros los proyectos concretos que son intereses de interés para la integración. Proyectos concretos. Y esto es un reto para los empresarios peruanos, brasileños y los especialistas que son ustedes. ¿Cómo vamos a desarrollar el comercio entre Brasil y Perú? Es necesario que las personas digan concretamente qué necesita producir Perú para exportarle a Brasil, o qué debe importar Brasil de Perú, pero ponerlo en papel, ponerlo en un proyecto y trabajar para concretizar eso a través de metas, trazarnos en metas. Los bancos no tienen algo que se llama bonificación para los ejecutivos, que por cierto llegó a la crisis que hubo ahora en el 2008. Se pidió por cara establecer meta, él se trazaban metas y al tipo no le interesaba si se cumplían o no, solamente vendía papeles, títulos, y sin producir ni siquiera un vasito. Y en la hora que precisó presentar un copo, y cuando tuvieron que presentar un vaso, pues no lo tenían, eran títulos y papeles. Y por eso la crisis. Por eso tenemos que trazarnos metas y exigir para que se cumplan esas metas. ¿Qué queremos hacer en los próximos 10 años entre Brasil y Perú? La cuestión energética. En el tema de energía. La cuestión de fertilizantes. La cuestión de fertilizantes. La cuestión de petroquímica. Petroquímica, transporte.
¿Qué tipo de empresa, es decir, ¿qué empresas puede traer Brasil hacia Perú? Pero no para hacer como hacían las empresas inglesas en Brasil allá a finales del siglo XIX, inclusive lo hacían aquí en Perú. Empresas brasileñas que vengan, hagan asociaciones con empresas peruanas para que Perú también tenga empresas fuertes. Con transferencia de tecnología. Para que un, día a gente tenga para que un buen día tengamos empresas sudamericanas multinacionales por todo el mundo. Esta es una necesidad. Es una necesidad. ¿Sabe? Que ustedes tienen que tener. Que hay que definir. ¿Sabe? Y muchas veces, hay un sector muchas veces puede haber uno que otro sector que diga, ah, no, pero mira, me están perjudicando porque estoy perdiendo allí en el otro país. Nada, hay que saber si ese sector es vital para la economía de Brasil o de Perú. Y si hay otro sector más importante para invertir o modernizarlo. O trabajar a través de la innovación para que seamos más competitivos. ¿Qué podemos hacer para eso? Esas personas. Tiene más facilidad que nosotros para contratar especialistas. No tiene que pasar por la inspección que necesita hacer el gobierno, ni hay un congreso que exija de ellos nada, ni hay un senado. Pueden hacer los proyectos y presentar para que pueda ser discutido ahí sí. Los proyectos para discutirlos. Y entonces se sigue el camino correcto para no perder tiempo. Creo que esa crisis económica de hoy, que empezó en el 2008. Yo no me quejo de la crisis porque me parece que es una oportunidad para que pensemos qué hacer distinto. ¿Usted se acuerda, presidente, antes de la crisis, cuando la crisis era en Perú, o en Brasil, o en México, el FMI sabía la solución para todo. El Banco Mundial sabía la solución para todo. Pero ahora, cuando la crisis es en sus países, no saben la solución. No saben nada, no meten la cuchareta. Podrían preguntarle a Perú, ¿cómo Perú puede crecer hace tantos años más de 5% al año? ¿Cómo Brasil puede mantener la inflación controlada? ¿Cómo Perú está generando empleos? Podrían preguntarte humildemente y decir, mira, realmente ya no sabemos qué hacer. Dinos, cuéntanos cómo hicieron ustedes. Podrían preguntarle a Brasil también. Podrían preguntarles a tantos países latinoamericanos cómo las cosas se están llevando a cabo acá. Y me parece que eso debe ser algo de acuerdo entre el sector productivo, los trabajadores y el gobierno para que las cosas realmente funcionen. Considero que las perspectivas de inversiones entre Brasil y Perú tienen grandes posibilidades que debemos aprovechar con los empresarios, la presidenta Dilma, el presidente Ollanta, los ministros de Economía que deben estar presentes. Los ministros de Economía tienen que participar en todo. Porque si decidimos y ellos están de acuerdo, nada hacen. Lo peor, presidente, es que ellos nunca discordan con nosotros delante de nosotros. Siempre están de acuerdo con nosotros. Por eso hay que reunir a esa gente para decidir qué vamos a hacer, qué inversiones podemos hacer, qué las empresas peruanas pueden hacer junto con las brasileñas, porque es eso lo que le da credibilidad a la integración. Presidente, usted fue muy amigo de Chávez, como lo fui yo. Y yo siempre le decía, mira, Chávez, deja de hablar de Simón Bolívar. Bueno, no hay problema, pero no, ya no hay integración con la espada. Ahora es con bancos de desarrollo. Ahora es con financiamiento. Es con tasas de intereses bajas. Yo quisiera decirle a los empresarios peruanos que nunca ha habido tantas posibilidades de inversiones en Brasil como existen ahora. Y si conozco bien a este país, por las conversaciones que tuve ayer con el presidente, con las conversaciones que he tenido con algunos empresarios, tampoco hubo tantas oportunidades de inversiones aquí en Perú como existen ahora. Así que es el momento de asumir el papel que tienen que asumir ustedes.
De ser protagonistas. A través de esos grupos de trabajo de ustedes, construir propuestas, presentárselas a los presidentes. Y creo que los presidentes, cada vez que viajen, tienen que llevarse un grupo de empresarios juntos para que participen en esas visitas y salgan de los países con el compromiso de llevar adelante esa obra. Presidente, yo creo que voy a dejar de hablar. Todavía me quedan hojas por leer. Pero yo quité aquí de mi discurso la cantidad de números de Brasil, porque los números que había aquí en Brasil era bueno citarlos en Alemania, pero citar números en un país igual, en un país que queremos relacionarnos cada vez más para que seamos carne y uña, para que tengamos un desarrollo mejor en nuestras fronteras. Y sigo soñando que ese puente interoceánico permitirá que el sur del Perú se una al norte brasileño y podamos producir los productos que faltan en ambas regiones. ¿Qué falta de energía entre nosotros? ¿Por qué falta energía entre nosotros? Que sin energía no habrá crecimiento, ya sea a través de hidroeléctricas o termoeléctricas o lo que sea. Sin transporte tampoco existirá ese desarrollo. A mí me fascina. En Brasil a veces me dicen que soy socialdemócrata, porque defiendo a la Unión Europea, y fui a Madrid a participar en un debate, y allí dije que la Unión Europea es un matrimonio democrático de la humanidad. A pesar de los defectos, no hay nada mejor de lo que se hizo allí hasta ahora. Y cuando me pongo a pensar, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó entre Alemania y otros países europeos y después se reúnen? Eso es un milagro de la competencia del ser humano. Y aquí mismo, en América del Sur, no tenemos que hacer como lo hicieron ellos, pero sí debemos reducir la retórica y aumentar la práctica, las cosas que tenemos que hacer. Concretamente, es una necesidad vital y urgente que hagamos del siglo XXI el siglo de transformar nuestra querida América del Sur. Mira que yo hablo mucho de América del Sur y no hablo tanto de América Latina, porque solamente habrá integración de América Latina cuando México entre, cuando México deje de mirarse la mente para Estados Unidos, porque parece que nada más tiene un ojo arriba. No, México tiene que mirar hacia un mercado de 5 billones de dólares. El mercado brasileño de consumo el año pasado fue de 1.100.000 millones de dólares. No es un mercado despreciable. No es un mercado chico. Ni para los productos americanos. Despreciable ni para productos estadounidenses ni peruanos, mucho menos. Por eso, tenemos que tener en cuenta que debemos hacer mucho más. Yo quisiera concluir, presidente, diciendo que puede usted estar seguro de que donde yo esté, en el momento en que yo esté y con quien yo esté, puedes estar seguro que la integración de América del Sur para mí es como si fuera la profesión de fe, un ejercicio de fe. Yo no concibo la idea de que nacimos para ser pobres. No puedo concebirla. ¿Quién dice que Europa tiene que ser rica y nosotros pobres? Este país en 1551 ya tenía una universidad. Una universidad como conjunto de facultades. En Brasil, la primera universidad solo se construyó en 1820. Vean ustedes, los portugueses no querían que los brasileños estudiaran. No querían que estudiáramos. 450 años antes de nosotros tuvieron ustedes una universidad. Era tan desagradable la situación en Brasil que yo, siendo el único presidente que no ha tenido un diploma universitario, fue el presidente que más invirtió en la educación de Brasil, más universidades y escuelas técnicas construyó.
Porque como yo sé qué es no tener un curso superior, yo quiero que los hijos de los pobres lo tengan. Eso de que hijo de rico es más inteligente que hijo de pobre, yo no apoyo eso. Hay que darle oportunidad a los pobres. Pongan a los pobres junto con los ricos en la misma escuela para ver quién es más inteligente. Para ver si el pobre no alcanza buenas notas y tiene futuro. Y por eso esa es tu función como presidente, era mi función y es la función de la presidenta Dilma, la de todos. Y eso se puede hacer si la economía crece y si distribuimos. Así que, presidente, quería decirle que con mucho orgullo que estoy hoy acá participando en este evento de 10 años de nuestra alianza estratégica. Y concluyo diciéndole, ha valido la pena. Y si yo volviera hace 10 años, con la experiencia que tengo hoy, ahí haría el doble de lo que hemos hecho hasta ahora. Es curioso, porque uno aprende cuando se pone viejo, ¿no? Es la experiencia. Cuando somos jóvenes, todo lo hacemos por impulso. Cuando ya tenemos cierta edad, todo va más lento, más equilibrado, pero más consistentemente también. Y yo creo realmente que el destino de Perú está unido al Brasil. Y el destino de Brasil está unido al de Perú como un feto a través del cordón umbilical, como un feto a través del cordón con su mamá. Muchas gracias. Han sido las palabras del expresidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores, quien ha destacado que en estos últimos 10 años los logros han sido mayores, importantes en la integración Perú-brasileña. Gracias por sus palabras, señor presidente Lula. Ahora queremos presentar al señor presidente de la República del Perú, al señor Ollanta Humalatazo, para que dé las palabras de clausura. Presidente y compatriota Lula, queridos compatriotas, Lula, querido, peruanos y brasileños, esta es una ocasión muy importante en la celebración de una década, la primera década de la alianza estratégica con el Brasil. En realidad, el presidente Lula, nuestro compatriota Lula, ya ha señalado muchos temas y en realidad poco me deja por hablar a mí. Pero creo que hoy día en el mundo uno de los principales activos que todos valoramos es el tiempo. El tiempo muchas veces tiene un valor no cuantificable, pero es fundamental para avanzar. Y esta década ha sido una década en la cual se ha avanzado mucho en la integración peruano-brasileña y sobre todo en el entendimiento de que es una alianza natural la poder integrar un bloque bioceánico, Atlántico-Pacífico, y la salida natural del Brasil al Pacífico es por el Perú. Y viceversa, la salida, la proyección natural del Perú hacia el Atlántico es por el Brasil. Por lo tanto, es de locos no invertir en su integración. Y ahí vienen una serie de desafíos, que es la integración energética, la integración fluvial, la integración comercial, la integración cultural. Y en eso tenemos que seguir avanzando. Por eso es que hoy día están acá presidentes de gobiernos regionales de Huánuco, de Ucayali, de Ancash, que están trabajando en lo que es el corredor bioceánico, el corredor que nos integre Perú-Brasil por la zona central, no solamente por la zona sur, sino también por la zona central y también por la zona norte. Eso es fundamental. Hoy día tenemos una serie de retos y también, presidente Lula, tenemos el reto de avanzar en lo que es el comercio bilateral. El Perú viene trabajando, haciendo su tarea y construyendo una sociedad cada día más igualitaria,
una sociedad cada día más inclusiva, siguiendo una política de Estado similar a la que hizo usted en su gobierno, que era: no podemos esperar acumular para recién distribuir. Se va creciendo y se va distribuyendo simultáneamente. Por eso construimos nosotros el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y por eso hemos avanzado a nivel nacional a través de políticas de inclusión para achicar la brecha de la desigualdad y poder efectivamente luchar contra la pobreza. Dentro de ese esquema, tenemos hoy día, Perú-Brasil, tenemos un reto, que es avanzar más rápido, porque así son las exigencias hoy día del desarrollo mundial. El Perú hoy día está trabajando también lo que es la Alianza del Pacífico, que es un bloque muy importante, y que si no se ponen las pilas la Cámara, el bloque Perú-Brasil, entonces pueden quedar rezagados. Y acá están los principales empresarios brasileños y peruanos, y tienen ese reto. Entonces tenemos que correr rápido, porque también la Alianza del Pacífico está corriendo. Y allí tenemos a México, Colombia y Chile. Por lo tanto, nosotros planteamos, como Perú, lo que dijo el presidente Lula, es qué cosa es, cuáles son las próximas metas al futuro, qué tenemos que hacer en el comercio bilateral, qué podemos hacer para profundizar ese ACE o ese acuerdo económico que tenemos hoy día con Brasil, pero que todavía no es un tratado de libre comercio. ¿Qué podemos avanzar en esa área? ¿Cómo podemos desburocratizar las trabas que tenemos en ambos estados? Que, como usted lo ha dicho, muchas veces un funcionario de segunda o tercera categoría puede paralizar una decisión política. Tenemos que avanzar también nosotros en lo que es el tema del desarrollo de la ciencia y la tecnología. El Perú tiene un potencial muy importante en lo que es agroexportación, en lo que es alimentos, pero queremos industrias. Y eso es lo que tenemos que desarrollar. Ese es un interés nacional: diversificar nuestra economía. No solamente vender alimentos, sino tenemos que trabajar el tema de la creación de ciencia y tecnología. Eso nos va a beneficiar a ambos. Creo que hoy día la mirada, la nueva mirada de países socios es países más iguales, no una mirada vertical, sino una mirada más horizontal. Y por eso nosotros exigimos en nuestras transacciones comerciales, en nuestro trato bilateral, las transferencias tecnológicas como una condición fundamental para seguir profundizando estas asociaciones. Asimismo, tenemos hoy día retos, presidente Lula. Tenemos el reto de lo que es la lucha contra el narcotráfico, una amenaza global y que se incuba en nuestros territorios, en nuestras sociedades. Tenemos fronteras que tenemos que desarrollar de manera mancomunada, de tal manera de darle más tranquilidad no solamente a nuestra población, sino también a las mismas empresas. Además de esto, creo que es importante lo que es el buen entendimiento de las empresas, cómo hoy día se pueden complementar empresas brasileñas, empresas brasileñas, peruanas. Y también creo que es importante que entendamos que esta asociación estratégica debe ser también una asociación para resolver el problema de la pobreza. Tenemos aquí a los líderes empresariales, y muchas veces las empresas son disímiles. Hay empresas que son multinacionales y hay otras empresas que todavía no salen del ámbito nacional. Pero donde sí nos parecemos son en los pobres. Los pobres son más parecidos, tanto en Brasil como en el Perú, salvo la barrera idiomática, son parecidos. Así que creo que, si bien los presidentes tenemos que ir con nuestros empresarios a internacionalizarlos, tenemos que llevar también a los pobres, por lo menos en nuestro corazón, si es que no podemos llevarlos en el avión. Pero sí tenemos que estar con ellos también. Y esto porque es la demanda.
justamente la preocupación de los políticos debe ser construir una sociedad más igualitaria y que nos permita un mejor vivir, que nos permita una convivencia pacífica. Para eso necesitamos una buena política económica, porque nada, ninguna política de Estado va a tener éxito si la economía no va bien. Esa es la importancia, entonces, del sector empresarial, el rol que tienen las empresas, porque hoy día en el mundo, de las 100 principales economías, el 50% son corporaciones, ya no son estados nacionales. Por lo tanto, el capital privado hoy día tiene mayor relevancia que hace 100 años. Pero ese capital privado tiene que aterrizar en algún sitio del planeta Tierra. No se lo pueden llevar a otro planeta. Y el planeta Tierra está ya dividido en estados nacionales, en países. Y cada país tiene su propia legislación, sus propios intereses, sus propias necesidades y sus propias expectativas y esperanzas. Y por lo tanto, tenemos que trabajar la mejora de la relación entre el Estado y el capital, entre el Estado y las empresas. Tomando en cuenta que el exportar o importar no es malo per se. No es malo decir, bueno, no hay que importar nada, hay que exportar más bien. Eso es una visión sesgada. Yo creo que la exportación y la importación son positivas, siempre que se den una dinámica comercial permanente y que siga creciendo. Por eso nosotros creemos que hoy día la balanza comercial que señaló usted, presidente Lula, y coincido plenamente con usted, es una balanza insuficiente para lo que representa el potencial económico comercial de Brasil y del Perú. Y creo en ese sentido que tenemos un reto que tomar juntos, los empresarios y los gobiernos. ¿Cómo hacemos para mejorar esa balanza comercial? ¿Cómo hacemos para romper prejuicios de burócratas que quieren cerrar fronteras o que quieren sencillamente poner trabas al comercio que debe haber entre el Perú y Brasil? Hemos hecho un esfuerzo de construir vías de comunicación. Ahora falta el otro esfuerzo de hacer que esas vías de comunicación sean utilizadas por nuestros ciudadanos de ambos países para que podamos conocernos más, para que podamos comerciar más, para que podamos integrarnos más. No solamente los empresarios, también los jóvenes que, tengo entendido, van a ir miles de jóvenes a Brasil a la visita del Papa. Necesitamos también diversificar nuestra economía. No solamente debemos exportar, vuelvo a repetir, alimentos o futbolistas. Necesitamos también trabajar juntos para exportar industrias, tecnologías, poder complementarnos. Justo ayer estábamos hablando, por ejemplo, de el Servicio Industrial de la Marina Peruana, el CIMA, que puede hacer trabajos en Brasil y viceversa. Podemos buscar asociaciones estratégicas para construir un camino que permita la consolidación de nuestras industrias nacionales. Por eso es que estamos aquí hoy día, para decirle a los empresarios, pero también a los pobres que nos están mirando por la televisión, de que la voluntad política de dos gobiernos hermanos, de dos gobiernos que saben ante la historia, ante sus pueblos, que tienen que consolidarse, es que vamos a seguir trabajando en este camino de integración. Y en este camino de integración creemos que debemos darle un espacio importante a los empresarios a través de las asociaciones públicas privadas, a través de la comunicación entre gobierno y empresarios, que nos permita ver dónde estamos fallando para corregir y seguir avanzando. Tengo mucha esperanza en la voluntad puesta en los gobiernos de Perú y Brasil, que hace 10 años decidieron cambiar la historia y romper prejuicios e integrarnos territorialmente. Ahora tenemos que continuar ese camino. Creo, amigo y compatriota, presidente Lula, que, como digo siempre, solos podemos ir rápidos, pero juntos vamos a avanzar más lejos. Muchas gracias. Bien, han sido también las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, en la clausura de este foro por los 10 años de la Alianza Estratégica Perú-Brasil, que se desarrolla en el auditorio Nazca del Hotel, del Swiss Hotel de Miraflores. El Swiss Hotel de San Isidro, el jefe de Estado
ha coincidido con el expresidente Lula da Silva en que se tiene que equilibrar la balanza comercial entre ambos países y diversificando sobre todo las exportaciones del Perú hacia el vecino país amazónico. Hay que señalar también que durante su discurso el expresidente brasileño Ignacio Lula da Silva ha manifestado que si volvería 10 años atrás y con la experiencia adquirida en todos estos años de labor conjunta entre ambas naciones en el intercambio comercial, haría el doble de lo que se ha logrado hasta el momento. Ha recordado que antes no había ni siquiera un puente entre ambos países para conectar de manera física el Perú y Brasil, y que ahora, gracias a las carreteras interoceánicas del sur y también la interoceánica del norte, se puede transportar no solamente alimentos o productos de exportación que se puedan comercializar en ambos países, sino también las personas pueden tener una conexión con nuevos mercados. Ha destacado también que en estos 10 años de integración se han eliminado los pasaportes para poder transitar en uno y otro país. Eso era impensable hasta hace más de 10 años, ha destacado el presidente Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores de esa nación, quien ha dicho que se ha tardado 500 años en tener una integración entre dos países vecinos de Sudamérica. A los invitados como a los señores periodistas, muchas gracias. También ha manifestado que antes se necesitaba tener un certificado de vacunas para poder viajar al país hermano de Brasil, lo que demoraba algún interés comercial que pudiera existir entre empresarios peruanos que quisieran conectarse con mercados en el país hermano de Brasil. Ha recordado que hasta el año 2003, año en que él asumió el mandato de Brasil, el flujo comercial en Brasil era de 9 mil millones de dólares y que 10 años después este flujo ha aumentado a 42 mil millones de dólares, siendo el Perú uno de los países con los que ha logrado un importante crecimiento, ya que de 650 millones de dólares que antes se comercializaba, hoy tienen 3.700 millones de dólares. El presidente Ollantumala también ha señalado que con Brasil se van a impulsar nuevos retos para mejorar el intercambio comercial y se va a tratar de profundizar el acuerdo comercial para que esto se constituya en un tratado de libre comercio. Con esta información, desde el Swiss Hotel de San Isidro, estamos retornando a Estudios Centrales para continuar con nuestra programación.